Mientras tanto, le platico que ya fue localizado el cuerpo de Patricia, esta mujer, quien junto con su esposo fueron arrastrados por una corriente de agua en el municipio de Tlajomulco. Ambos cadáveres ya fueron recuperados. Tras una exhaustiva búsqueda que inició desde el lunes pasado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, finalmente fue encontrado el cuerpo sin vida de la señora Patricia en la presa El Guayabo. La familia confirmó que el cuerpo corresponde a Patricia, quien junto a su esposo José Luis desaparecieron después de la tempestuosa tormenta del pasado domingo en San Sebastián el Grande. Aquel fatídico domingo 14 de julio, el vehículo en el que viajaba la pareja fue arrastrado por la corriente y encontrado sin rastro de los ocupantes en el arroyo El Chirimoyo. A 4 días del hecho, el jueves 18 de julio, a 100 metros de donde se localizó la camioneta, se confirmó el hallazgo del señor José Luis, cuyo cuerpo terminó atorado en un árbol. 2 días después, el cadáver de la mujer de 65 años fue localizado en un montículo de tierra en la orilla de la presa El Guayabo, aproximadamente a 4 kilómetros de donde se encontró el cuerpo de su esposo. Durante más de 120 horas, alrededor de 50 elementos de diversas dependencias de los 3 niveles de gobierno participaron en las labores de búsqueda. Informó para Imagen Alberto Mariscal.